Es un paso muy importante, verdaderamente, pues todo en la casa, todo aquí en la institución, en la casa de acogida de nuestros senos y niños es importante. Y este es un paso sumamente importante porque aparte de lo que tenemos la casa donde verdaderamente viven los canarios que lo necesitan, ahora vamos a tener un lugar de esparcimiento, que es tan importante el esparcimiento como la comida. Entonces, pues es importante la participación del gobierno de Canarias siempre, pues ha sido para nosotros prioritario y ha sido el motor que lo que nos impulsa a nosotros a poder darle el beneficio o lo que podemos darle a los canarios que tenemos aquí con muchas necesidades. Nosotros tenemos una casa de acogida donde recibimos a los adultos mayores que están solos, que no tienen familia, o algunos que desean y manifiestan la intención de venir a la casa hogar, y Rubén, aquí le damos, están Rubén. conviviendo todos sus días. Este es su sitio de vivienda, de acá, es la casa de acogida de la, Presidente, para estos canarios que lo necesitan. lo tiene Aquí pues pegadito. reciben Y alimentación, reciben medicina, reciben una cama, todo lo que es la atención de la cama, bueno, lo que recibe en cualquier casa de acogida de habitación constante, de habitación perenne para ellos.